ahí es más adelante. Nosotros, que es el tema de los derechos sociales, que es el tema de la Carta Europea de Derechos Sociales, queremos que compañeros y compañeras de Marea Básica pues nos expliquen este tema, que veamos y busquemos sinergias de los distintos grupos, cómo lo desarrollamos y cómo lo aplicamos en el distrito. En ese sentido pensamos que puede ser muy positivo. Yo os dejo con Quique, que va a ser quien nos explique este tema. Hola a todos. Vamos a la charla de taller de hoy. Estaba enfocada a derechos sociales y a la campaña que tenemos desde Marea Básica de reclamación de la Carta Social Europea. Bueno, para introducir un poco, yo os quería refrescar un poco lo que son los derechos sociales, que son los derechos aquellos que facilitan a los ciudadanos de un país a desarrollarse en autonomía, igualdad y libertad, así como aquellos derechos que les permiten unas condiciones económicas y de acceso a bienes necesarios para una vida digna. Son garantías de igualdad y de libertad. Por lo tanto, no es posible ejercerlas sin unas condiciones materiales de existencia. El principal objetivo del derecho es intervenir en situaciones de exclusión, discriminación, explotación y desigualdad para velar por el reconocimiento de estas personas. Estos derechos se derivan principalmente de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que establece unos derechos sociales y unos derechos políticos y de ciudadanía. Los derechos sociales básicamente son el derecho a un empleo y a un salario, el derecho a la protección social en casos de necesidad, jubilación, seguridad social, desempleo, bajas laborales, maternidad y accidentes, el derecho a la vivienda, el derecho a la educación, el derecho a la sanidad, el derecho a tener un medio ambiente saludable, el acceso a la cultura y a todos los ámbitos de la vida pública. Y por último, el derecho a la alimentación y la soberanía alimentaria. Todos estos derechos son los básicos. Luego hay añadidos como puedan ser los suministros básicos de energía y otros derivados de todos estos principios fundamentales, ¿no? Los derechos económicos, sociales, se agrupan junto con los culturales. Así lo declaró la ONU en el año 1988, cuando hizo un pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales, que suscribieron todos los países integrantes de la ONU. Y para refrescaros, os voy a leer el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que dice: toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, el salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes a su voluntad. Aquí el término clave es la subsistencia. La subsistencia de las personas es un derecho. O sea, todo el mundo tiene que tener unos ingresos mínimos garantizados para poder cubrir sus gastos básicos, que son alimentación, vestido, cuidar de los niños. Eso es un derecho fundamental de las personas. Y esos derechos tenemos que tener claros, que no podemos seguir dejando que nos los estén pisando continuamente. Ahora mi compañera va a hablar de la Carta Social Europea, que es una carta que se creó en el año, espérate que lo tengo aquí, 61, ¿verdad? Que es un principio de que todos los países firmantes de esa carta tenían que cumplir una serie de derechos derivados de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Pues bien, como explicará mi compañera, eso no se está cumpliendo y por eso hemos iniciado una campaña para visualizarlo. Gracias. Traigo un ejemplar recién traído
del Consejo de Europa, que me le traje en junio. Os lo voy a pasar para que veáis exactamente de qué estamos hablando. Este documento es la tercera carta social revisada. Hay dos previas. La primera fue en el 61, que es la que nos ha dicho Enrique. Después hubo otra revisión y la tercera revisión es esta. España tiene firmada y ratificada las dos primeras. La última la tiene firmada, pero no la tiene ratificada. En diciembre, Unidos Podemos pidió que se ratificara esta carta y además pidió una cosa más, y es que se firmara y se ratificara el protocolo de reclamaciones colectivas. ¿Qué es esto del protocolo? Pues ese documento que hay por ahí está bastante bien porque recoge un montón de derechos que nos encantaría tener, pero aquí lo difícil es hacer cumplir los derechos. Entonces, los países firmantes llegaron a la conclusión de que tenía que haber un medio para hacerlos cumplir, para que esto se hiciera cumplir. Ya desde el principio, la Carta Social tenía un medio para hacerlo cumplir, y es que hay un comité que se llama el Comité Europeo de Derechos Sociales, que está formado por una serie de gente que entiende mucho y que sabe mucho y que pone muy buena voluntad, y le va pidiendo a todos los estados, artículo por artículo, va revisando los artículos cada cierto tiempo, qué legislación es la que tiene su país que hace cumplir esa carta. El país tiene obligación de mandar la legislación que hace cumplir cada uno de los artículos. Y además hay otro órgano que está compuesto por una serie de organizaciones no gubernamentales de todos los países del Consejo de Europa, porque esta carta es del Consejo de Europa, no de la Unión Europea. El Consejo de Europa lo forman los países que también están en la Unión Europea, pero además hay muchos más. Son 47 países en total. La Carta Social, el origen de la Carta Social son las guerras mundiales europeas, el final de ellas, ¿no? Y las conclusiones que se sacaron de aquello. Sacaron como conclusión que si entre los países había muchas diferencias, podría haber conflictos y también podría haber movimientos de población que quisieran esos derechos, lógicamente. Pero sobre todo podría haber conflictos y se podría otra vez desatar otra guerra. Entonces llegaron a la conclusión de que había que hacer una serie de garantías que permitieran a la gente estar tranquila. Eso con el tiempo se está cuestionando. La Unión Europea, en parte, tiene mucho que ver con que esto esté un poco en interrogantes, ¿no? Pero todavía hay muchos países que han estado haciendo fuerza con toda esa legislación y que tienen una legislación protectora mucho más fuerte que la que tenemos nosotros. Y eso exige a otros países que también la tengan, porque si no, los movimientos de población y los conflictos están servidos. Nosotros os venimos a traer una cuestión muy particular. Nosotros venimos de la marea básica. ¿Cuántos de aquí conocéis qué es la marea básica? Algunos, pero no todos. Os he traído para la asamblea también un libro que dice quiénes somos. Lo hemos hecho para recaudar, entonces quien quiera además el libro, y tengo más, pero este os lo regalo a la asamblea. La marea básica surge con la ILP de renta básica. Esa no sé si os suena más. Recogimos firmas para llevarlas al Parlamento, pero no llegamos a recogerlas suficientes. Nuestra intención era que la renta básica fuera posible y, como medida de emergencia, que hubiera unas rentas mínimas de garantía, que cumplieran por lo menos la suficiencia. Cuando terminó aquel momento, decidimos continuar un poco con el paraguas de las marchas
las marchas del 22M, en las que también participamos, y decidimos una serie de grupos de todo el Estado continuar bajo el paraguas de Marea Básica. Nos hemos ido reuniendo y hemos ido decidiendo qué cuestiones serán importantes que siguiéramos haciendo en la línea que habíamos iniciado. Y el tema de la Carta Social nos ha dado un instrumento muy importante de lucha, que es el que vengo a contaros hoy. Hemos hecho una campaña porque en uno de los informes que hace el Comité Europeo de Derechos Sociales sobre las rentas mínimas, le echa una bronca al Estado monumental. Le dice poco más o menos que lleva más de 10 años pidiéndole esos informes y diciendo que no cumple con la legislación. Y le dice más, le dice porque al parecer el Estado había estado diciendo que bueno, que esto es que era competencia de las comunidades autónomas, que no era competencia suya. Y como además son tantas, pues entre que mandaba la legislación de todas las comunidades, entre que cambiaban, entre que no cambiaban, pues aquello no terminaba de clarificarse. Entonces en ese informe el comité le dice, mire usted, da igual cómo se organice su país, usted tiene un compromiso que tiene que acatar. Y que dice que cualquier persona de su país tiene que tener unos ingresos si no les ha conseguido vía trabajo o seguridad social. Y esto usted lo tiene que cumplir. Y además no lo cumple porque su legislación de las comunidades autónomas incumple cuatro cosas. Y se las dice muy claritas, no hay lugar a interpretación. Le dice, las rentas mínimas de su país incumplen cuatro cuestiones. Una, tienen límite de edad, porque muchas de ellas van dirigidas a mayores de 25 años. Eso no puede ser. Segunda, piden tiempos de empadronamiento. Y eso tampoco puede ser. Llegan a pedir en algunas comunidades, en esta por ejemplo tenemos un año de empadronamiento, pero hay comunidades que llegan a pedir 5 años de empadronamiento para poder solicitar una renta mínima. Otra de las cuestiones que les dice es, la renta mínima tiene que durar mientras dura la necesidad. Nuestra comunidad es una de las cuatro que cumple esto. Una de cuatro. Todas las demás incumplen esto. Es decir, cuando se acaba el periodo te quedas con la noche y el día. No hay posibilidad de renovación. Y la cuarta cuestión que les dice, que es muy importante y en esa hemos decidido basar la campaña de denuncias, es que las rentas de las comunidades autónomas en aquel momento, que fue en 2014 cuando se hace el informe, dicen que todas las rentas excepto País Vasco y Navarra son insuficientes en cuantía porque están por debajo del umbral de la pobreza. Y eso, que en aquel momento era así, ahora ya ni siquiera, ahora también País Vasco y Navarra están por debajo. O sea, que ya ni ellas las cumplen porque las han recortado. Eso nos da una medida extraordinaria, porque el umbral de la pobreza no es un concepto abstracto, es un concepto muy concreto. El INE y Eurostat lo publican en sus páginas y es un dato tan concreto que los sindicatos, cuando lo han puesto encima de la mesa para la subida de los salarios, fue ponerlo encima de la mesa y subirlo. Es decir, los sindicatos dijeron, el salario mínimo interprofesional según la Carta Social no puede estar por debajo del umbral de la pobreza. Y en el momento en que lo pusieron encima de la mesa subió el salario, porque no pueden incumplirlo. Es decir, que nosotros tenemos ahí un arma poderosa. ¿Qué cosa es la que no tenemos? El protocolo de reclamaciones colectivas. ¿Qué permitiría el protocolo? ¿Y qué no nos permite? Claro. El protocolo se estableció para hacer cumplir lo que los países como España no estaban cumpliendo. Entonces, ¿qué es lo que se hace con esto? Esto es un tema muy interesante que puede valer no solo para nuestra causa, sino para otras muchas que tienen que ver con el resto de derechos. Lo que hacen es que hay organizaciones que están como... Es que no me acuerdo cómo es el término exacto, pero bueno, que tienen categoría para las denuncias del protocolo, ¿no? Porque se entiende que son serias, vaya. Y entonces, esta,
esta serie de organizaciones lo que puede hacer es presentar al comité un solo caso que sea ejemplo el resto, y con un solo caso el comité tiene que dictaminar. Y la resolución que el comité da es jurídica, se puede llevar a los juzgados, pero no solo en ese país que ha hecho esa reclamación. Se puede llevar en cualquiera de los otros estados que han firmado la carta y que tengan una situación similar, lo cual va creando todo un material jurídico que podemos emplear entre todos y que nos vamos dando entre todos. Este protocolo está hecho para que, si uno lo firma, las organizaciones no gubernamentales hagan este trabajo de ir revisando qué no se cumple y mandarles el trabajo medio resuelto para que el comité pueda hacerlo. La aplicación práctica en nuestro país es que ya se ha utilizado alguna de esas resoluciones en los juzgados. Y uno de los ejemplos que se pone más concreto es que en la última reforma laboral, el tema de los aprendices UGT lo tiró abajo en un juzgado usando una resolución de un país griego, de un país que había firmado la carta. Hecha esta introducción, que diréis vosotros, madre mía, pues esta es la introducción. Resulta que el informe aquel, ¿qué hacíamos nosotros si no teníamos protocolo de reclamaciones? Bueno, preguntamos a gente que sabía de esto, a una profesora universitaria que se dedica a esto expresamente, y nos dijo algo importante, y es que la Carta Social está en el ordenamiento jurídico por encima de cualquier ley del Estado. Eso es tan importante como que saberlo y utilizarlo nos puede dar muchas bazas, ¿no? Todas las resoluciones que están publicadas en la base de datos pueden ser de utilidad en un momento dado para moverlo. Ahora nos tenemos que enterar cómo. Entonces hemos empezado una especie de experimento. Pensamos, ¿qué podemos hacer para que esto llegue a los... Eso sí, como no tenemos firmado el protocolo, nos toca ir al juzgado a cada persona que se vulnere su derecho. Lo cual implica un trabajo de titanes, porque nos toca ir contándolo a cada persona que se pueda vulnerar su derecho. Estuvimos estudiando estos informes de España y lo que vimos es que solo en el caso de la renta mínima es así de concreto, para mencionar la suficiencia en el umbral de la pobreza. Pero en el resto de prestaciones, sin ser tan explícito, dice que son insuficientes. Con lo cual, si la insuficiencia para una renta mínima es el umbral de la pobreza, para el resto de las prestaciones entendemos que también. Y lo que hemos creado es en nuestra página de Marea un apartado que pone documentos en el cual hemos hecho las reclamaciones, el modelo de reclamación para cada una de las prestaciones. De modo que todo el mundo puede imprimirse esa reclamación, poner sus datos y reclamarlo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Queremos hacerlo en grupos, porque lo que queremos hacer es no solo una reclamación individual, sino un proceso colectivo en el que nos apoyemos, porque el proceso es largo. Hay reclamaciones que van a tener que ir vía administrativa y hay otras reclamaciones que van a tener que ir vía de lo social, dependiendo de qué prestaciones sean. Y el proceso no es muy sencillo, con lo cual el estar en grupos en los que nos podamos contar cómo hacerlo es más fácil, y también apoyarnos, porque es como ver las cosas muy lejanas y la verdad es que si no empezamos, la vida va pasando y también se queda igual o peor, ¿no? Entonces, el hacer estas reclamaciones nos puede llevar a dos sitios. Uno, a una presión política, porque cuando la gente sabe qué derechos se incumplen y además los defiende, es más fácil poder presionar. Y segunda,
Ahora mismo los tiempos reman a nuestro favor. La Unión Europea acaba de firmar en mayo el Pilar Social Europeo. Y con ayuda de todas estas organizaciones que os digo que quieren impulsar la Carta Social como instrumento, han conseguido que esto entre en el Pilar Social Europeo como instrumento de la Unión Europea. Y una de las cosas que ha sido inmediato, ha sido al mes, es que a España le han pedido que tiene que reformar sus rentas mínimas. En mayo se lo han pedido. En uno de los documentos en el que les piden las cosas que hay que cambiar, lo que pasa es que eso no nos lo cuentan por la tele, pero una de las cosas que le dice es que tiene que reformar sus rentas mínimas. Hace 7 años que el gobierno ya tendría que haber hecho un estudio y una remodelación de todas las prestaciones no contributivas, que son muchas y que nos vuelven locos a los que las tenemos que solicitar. Tendrían que haber hecho una reformulación y haberlo simplificado y haber hecho algo mucho más concreto. Para más INRI, los sindicatos hicieron una ILP en la que, como no había suficientes prestaciones insuficientes, han llevado al Congreso otra más. El jueves pasado, el PP, yo creo que obligado por Europa, planteó una enmienda a la totalidad de esta ILP, en la que decía que se debía de crear una mesa para reorganizar todas las prestaciones. Que lo hagan. Estamos en esta semana, justamente, se va a debatir la ILP. Y yo espero que haya enmiendas que mejoren esa prestación, porque si no va a ser un caos nuevamente. Porque esa ILP va a tener una influencia directa en todas las rentas mínimas. Y a río revuelto, ya os digo yo quién pierde. Entonces, todo lo que he contado es un poco batiburrillo y es un poco complejo, entonces yo creo que ahora lo importante quizás sea el tiempo de debate y preguntas para que podamos un poco clarificar. De todas maneras, quería decir, para terminar, que aunque esta campaña la vamos a impulsar y estamos muy convencidos de que hay que hacerlo, nosotros lo que creemos es que lo que tendría que haber es una renta básica. Entonces, no renuncie, aunque reclamemos la suficiencia de lo que hay, eso no es óbice para que renunciemos a lo que creemos que realmente puede cambiar esto, que es, bueno, puede cambiar, puede ayudar a que la gente esté mejor, no es que pueda cambiar en sí mismo todo, claro, no es la panacea de todos los problemas, pero podría cambiar por lo menos la situación material de las personas que en este momento lo están pasando mal. Una última cuestión que es básica para que entendáis también lo que os estoy diciendo. El umbral de la pobreza, ¿sabéis lo que es? Porque claro, se oye mucho hablar de ello, pero realmente la gente no sabe lo que es el umbral de la pobreza y es importante que os lo cuente. El umbral de la pobreza es un concepto que no es personal. Es decir, que cuando por ahí oigáis hablar que está por encima o por debajo del umbral de la pobreza, normalmente se están refiriendo al umbral de la pobreza para una persona. El umbral de la pobreza es una cuantía de unidad de convivencia y tiene en cuenta a hijos y padres de esa unidad de convivencia. Cada miembro de la unidad familiar mayor de 14 años se le suma la cuantía de una persona un 50% más y cada menor de 14 años un 33% más. Los últimos datos que tiene publicados el INE hablan de, para una sola persona, 707, creo, ¿no? 770. Para una sola persona. Eso es lo que hoy en la Comunidad de Madrid se está dando como renta mínima para una familia. Y el salario mínimo interprofesional coincide
y coincide desde que la Carta Social se ha llevado encima de la mesa y se ha dicho mínimo el umbral de la pobreza. Pero ojo, el umbral de la pobreza para una persona no es el umbral de la pobreza para una familia. Lo que nosotros exigimos es el umbral de la pobreza para el núcleo de convivencia familiar, que es lo que la Unión Europea ha establecido para medir cómo se reduce la pobreza en los países de la Unión Europea. Y por tanto, si tienes un indicador, que le usen con propiedad y que no nos toreen. Solo última cosa, ¿alguien sabe lo que es el IPREM? ¿Tú sabes lo que es el IPREM? Cuéntaselo. Hola, buenas tardes. Creo que es el indicador para dar las ayudas de los servicios sociales. La comunidad, por lo menos, no sé si es en la Comunidad de Madrid o si lo fija cada comunidad o si es estatal. Eso no lo sé. Y luego es un poco parecido a lo que comentaba, que se establece para una persona y luego cada administración decide cómo va aumentando o cómo va disminuyendo en función del número de miembros de la unidad familiar. En diferentes ayuntamientos el coeficiente que añaden puede variar, entonces en cada lugar es diferente. ¿Puede ser así? Os voy a contar la verdad de todo esto, que es peor. Yo la llamo la cartilla de racionamiento. Y estamos como en Stalingrado en la época de cuando lo cerraron y se murió la gente de hambre, que la fueron recortando. Pues esta es la cartilla de racionamiento, pero os la voy a explicar porque es absolutamente perversa. El IPREM es el indicador... Ay, Enrique, que tú siempre te acuerdas cómo es exactamente. El indicador múltiple de precios... Eso. Es que no consigo aprender, pero el indicador de renta de... Vente y dilo, coño. El indicador público de renta de efectos múltiples, porque también lo aplican para los cálculos de... para vivienda y para más. Sí, el indicador... Dilo otra vez despacio, Enrique, que no ha podido apuntarlo. Indicador público de renta de efectos múltiples. Yo nunca me lo aprendo porque en realidad a que seguís sin saber qué es. Es que es absurdo, son unas siglas que es que no dicen nada. Bueno, este indicador se creó en 2004 cuando se crea el salario mínimo interprofesional. Está en la misma ley. ¿Y por qué se crea? Cuando crean el salario mínimo interprofesional, de repente los sindicatos les entra un miedo tremendo, porque piensan que si hay un indicador para todo, van a tener problemas para subir los salarios. Porque si las prestaciones y los salarios tienen el mismo indicador, pues van a tener problemas para subir los salarios. Y entonces aceptan que haya el gobierno, por supuesto, de aquel momento, tiene el mismo miedo y pactan hacer dos indicadores: el salario mínimo interprofesional para el tema de salarios y este indicador, que no hay quien Cristo que lo repita, para las prestaciones. Pero esto es todavía peor, porque en aquel momento era el 75% del salario mínimo interprofesional la cuantía, pero en este momento lleva 7 años congelado. Y lo peor de todo no es que esté 7 años congelado, lo peor de todo es lo que acaba de decir la compañera, que no contentos con eso, lo que aplican no es el IPREM, es el 75% del IPREM, el 80% del IPREM, el 50% del IPREM. Por eso yo lo llamo cartilla de racionamientos en tiempo de asedio, porque nos están asediando. Es un indicador que existe en este país, no existe en otros sitios. O sea, es mal en España. Entonces, ¿qué es lo que queremos nosotros con esta campaña? Varias cosas. Uno, que el indicador sea el umbral de pobreza, que es el que Europa está estableciendo para medir la pobreza y es el que el Comité Europeo de Derechos Sociales, que es el que vela por el cumplimiento de la Carta, ha dicho
claramente que es el indicador de suficiencia. Y como hace muy poco he tenido ocasión de estar allí con otra organización con la que estoy, yo se lo llegué a preguntar al presidente por si acaso estábamos haciendo una interpretación errónea. Y me dijo que exactamente era así. Es decir, que no nos vendan 75% de IPRED ni... iba a decir una barbaridad. Así que con esto ya sí que creo que os he dicho todo lo básico que quería deciros. El comité este ha recomendado que el salario mínimo interprofesional esté entre un 20 y un 30% de este umbral de pobreza, por encima. El salario mínimo tiene que estar como un 20% por encima para que siempre se cumpla esos límites. Por eso el salario mínimo en profesional en España, por mucho que lo hayan subido a 700 euros, sigue estando por debajo del índice que me recomienda Europa para el salario mínimo, la cuantía que debería tener el salario mínimo. En diciembre hicimos un crowdfunding para hacer trípticos y poder difundir esta información. Si vosotros queréis entrar dentro de la campaña, tenemos material para poderos dar, para que podáis dar a la gente que conozcáis. En el tríptico vais a encontrar la página web donde están colgados todas las reclamaciones, la información básica y lo más sencilla que hemos podido explicar de la reclamación. Y también el ánimo a que la gente y los grupos se animen a denunciar y podamos hacer quedadas anunciadas para que la gente se entere de esto. Así que todo lo que tengáis que preguntar, pues aquí estamos. Muchísimas gracias al compañero Quique y a la compañera Ontanares por su planteamiento. Sabéis que este es un espacio abierto, asambleario, horizontal. Nuestra idea es que, por supuestísimo, cualquier persona, cualquier vecino o vecina que así lo desee, pida la palabra, y el micro aquí es para todos. De lo que se trata ahora es de que quien lo desee pueda intervenir. En Madrid, la Comunidad de Madrid y la Ciudad de Madrid, ¿cuáles son las, muy resumidamente, vale, sin entrar en muchos tecnicismos, las grandes ayudas, las prestaciones de las que estáis hablando? ¿Se considera prestaciones, por ejemplo, la ayuda a parados de larga duración de 400 euros? ¿Hay una renta mínima? ¿Y de qué importes estamos hablando? ¿Y de cuántas personas viven o están sobreviviendo gracias a estas prestaciones? Un poquito haciéndose el panorama de cuántas personas en la comunidad se ven afectadas con la situación de falta de subsistencia, de medios de subsistencia. Está este estudio que podéis buscarlo en internet y que es buenísimo. Lo ha hecho el Consejo Económico y Social de España en enero. Son datos, buenísimo, es muy bueno. El estudio se llama Informe sobre políticas públicas para combatir la pobreza en España. Y justamente se ha hecho porque tendrían que hacer una reforma de toda la protección en España. Entonces le han hecho para que ya tengan los datos y se pongan a ello, porque Europa se lo está exigiendo, vuelvo a repetir. Aquí puedes ver un poco toda esta situación. Se habla constantemente de alrededor de un 25% de la población. En el caso de Madrid, no podría, entre 25 y 33, últimamente hablan incluso de más, porque depende de cómo se contabilice, pues así es de una manera u otra. En cuanto a las prestaciones que hay en la Comunidad de Madrid, voy a intentar haceros un abanico rápido. Para mayores de 65 están las pensiones, que todos conocemos, y que dependen de la cotización que uno haya tenido. Si la cotización no ha sido suficiente, están las pensiones no contributivas, pero esas no le corresponden a todo el mundo. Le corresponden a las personas mayores de 65 años o que tengan una discapacidad mayor del 65% y que vivan en unidades familiares donde los ingresos sean por debajo de un tope que hay establecido. Si ese tope tu familia no está por debajo, tu familia está obligada por el
Código Civil a prestarte alimentos y, por tanto, a no dejarte morir de hambre. Y ya está. Así están las cosas hoy. Eso en cuanto a las pensiones. Los subsidios y otros y otras prestaciones del servicio de empleo. Bueno, las pensiones no contributivas están, por supuesto, por debajo del umbral de la pobreza en todos los casos, o en casi todos los casos, perdón, porque depende de la unidad de convivencia que uno tenga. En las pensiones contributivas son unas de las que hay modelo para reclamar. Si tu unidad de convivencia está por debajo del umbral de la pobreza, la persona que tiene esa pensión puede reclamar y hay un modelo para reclamar. Estas pensiones, aunque las tramitan las comunidades la Comunidad Autónoma de Madrid hace la gestión de estas pensiones, pero estas pensiones son de la Seguridad Social. Con lo cual, cuando vayamos a reclamar, el procedimiento para reclamar es la vía de lo social, que es un poco más rápida que las otras. Los subsidios y ayudas por desempleo. Existen, como todos sabemos, la prestación por desempleo, que a uno le corresponde según un tiempo que ha cotizado para esa prestación. Si cumple ese tiempo, según sus tablas y demás, les corresponde una cuantía u otra. Esa es la prestación contributiva. Todas las contributivas se llaman contributivas porque uno ha contribuido a ellas. Cuando a uno se le agota esa prestación o no tiene derecho a esa prestación, están las no contributivas o asistenciales. Y ahí hay un elenco grandísimo de ellas que tienen distintos requisitos para poder pedirlas y distintas cuestiones que hacen que las puedas pedir. En la página del SEPE, una de las cosas que hay buenas es la información. Hay folletos y hay bastante información que explica los criterios de cada una de estas prestaciones. Habréis oído hablar de la RAI. La RAI es la Renta Activa de Inserción. Se la inventaron cuando empieza esta crisis, que no empezó ahora, empezó en los 80, y se la inventaron porque había entonces también un nivel de desempleo tan grande que todo aquello iba a llegar a los servicios sociales. Y en los servicios sociales estaban las rentas mínimas que querían que siguieran siendo de miseria, como hasta hoy son. Y si llegaban los trabajadores con más posibilidad que a lo mejor las personas que estaban en una situación de mayor exclusión, podían poner el grito en el cielo con las rentas mínimas y reclamar otras cosas. Y entonces hay un criterio neoliberal por ahí que le tenemos muy enraizado aquí en la parte de atrás del cerebro, y es que la gente es vaga y que además se aprovecha de las prestaciones. Y eso que nos lo han metido bien en la mente para estar unos contra otros, lo han utilizado justamente en esa prestación. La RAI, como podéis ver, Renta Activa de Inserción, es activa porque no es para vagos. Y es de inserción porque ocurras o eres un aprovechado. Y eso solo lo hacen los de las rentas mínimas. Para que veáis un poco la perversión del sistema con todas estas ayudas. La renta activa de inserción se puede además obtener por varias cuestiones distintas, porque poco a poco había gente que no quería... Bueno, las rentas mínimas, aquí tengo otro informe que también está publicado en internet, el último es de 2015, es el informe de rentas mínimas de inserción. Las rentas mínimas de inserción son muy distintas en todas las comunidades, y como os he dicho antes, en algunas comunidades la gente no puede solicitarla. Se acaba el tiempo y no tiene nada, se queda sin absolutamente nada. Por eso los sindicatos han hecho esta ILP, que hablan de 2 millones de personas que no tienen nada. Porque no hay derecho para todo el mundo que no tiene ingresos. Entonces, además de incumplir la Carta Social,
Lo que ocurre es que los subsidios de desempleo son la única forma de salir adelante para esas personas. Entonces, hay RAI para algunos colectivos especiales de protección, por ejemplo, para las mujeres víctimas de violencia. Imagínate que eres una mujer víctima de violencia en un sitio de estos, en los que no tienes derecho. Pues tenían que inventar algo, no podían dejarlo sin cubrir. O para personas excarceladas, que necesitan un tiempo para volver a la vida normal. O para discapacitados, para personas con discapacidad, también hay una RAI específica. Y luego están los subsidios para familias, para las personas que tienen familia o las personas que tienen una cierta edad. Como podéis ver, es como para volverse locos. O sea, vamos a ver. Si la historia es que no tengo para vivir, ¿por qué me tienes que categorizar? Es que yo tengo más necesidad por tener más de 55 que el que tiene 45. Si no tengo para vivir, no tengo para vivir. Punto final. Entonces, eso es un poco lo que vamos a reclamar. ¿Qué es lo que han conseguido con eso? En esta comunidad, la renta mínima es complementaria a estas prestaciones, porque todas estas prestaciones son de 426 euros para una familia. Entonces, la renta mínima es complementaria. ¿Qué quiere decirse? Que tú puedes solicitar la renta mínima por el complemento entre los 426 y lo que te corresponda por unidad familiar. A la unidad familiar aquí en Madrid no le corresponde el 707, ¿eh? 707 es lo que le corresponde como máximo. A la unidad familiar le corresponde menos, porque siguen aplicando aquello del IPREM que os he contado antes. Entonces, para un miembro son, y además aquí todavía más congelado, para un miembro son 400 euros. Para el segundo miembro de la familia son 112 más. Y para los siguientes miembros 75 euros más. Y como máximo 770. Entonces, uno puede estar en un momento dado con varias prestaciones a la vez. Y eso está dando muchos problemas en esta comunidad. Porque son requisitos distintos, porque a veces, por ejemplo, hay una RAI, una de las RAI es muy graciosa, una de las RAI decidieron que la gente no podía ser crónica, la gente no podía ser crónica en esto de la pobreza, ya nos gustaría no serlo, pero entonces decidieron que la forma de que no fuera crónica era que tú recibías la RAI un año sí, un año no, un año sí, un año no, y así 6 años, y al séptimo nada. Entonces, aquí ha ocurrido que durante algún tiempo uno recibía la RAI un año sí y el año que no iba le decían, pues vaya usted a solicitar la renta mínima. Y entonces iba a servicios sociales, porque todas esas otras prestaciones son del SEPE, pero la RAI lo tramita a servicios sociales. Entonces iba a servicios sociales, que me han mandado que no tengo nada, que qué hago. Y entonces entregaba toda la documentación para la RAI, perdón, para la renta mínima. En la Comunidad de Madrid están haciendo otro incumplimiento más, por si eran pocos los que os he contado. El siguiente incumplimiento es que la renta mínima se tendría que tramitar como máximo en 3 meses. En 3 meses tú tendrías que tener la prestación. Ha habido algún tiempo que ha tardado 18. Entonces, lo que tendrían que hacer, si tardan, es como en el INEM. Aquí te tardan 2 meses porque ha habido vacaciones. Por ejemplo, ahora en verano a mucha gente le han dado la prestación sumada de 2 meses, pero se lo han dado sumado. O una pensión no contributiva, tardan 6, pero a ti te dan lo que te correspondía en los 6 meses anteriores, que es lo que de ley tendría que ser también con la renta mínima. Bueno, pues en este caso los retrasos no les estaban dando. Ha habido alguna persona que lo ha reclamado en el juzgado y lo ha ganado, pero está recurrido, así que ya os contaré cómo acaba. Porque claro, a todas estas, todos los procedimientos de renta mínima van por la vía del contencioso administrativo y son procedimientos de 2 años. Luego están las ayudas de emergencia. Las ayudas de emergencia las dan los ayuntamientos para circunstancias
excepcionales que normalmente tienen solución. Quiero decir, son cosas puntuales, muy concretas y que se pueden resolver. Con todo este marco de prestaciones insuficientes que os he dicho, os podéis imaginar que el desborde de las ayudas de emergencia es absoluto, porque la gente no tiene, o sea, los 18 meses que está esperando la renta mínima o los 6 meses, que es ahora lo que tarda, ahora gracias a Dios no están en 18, pero siguen unos 6. En esos 6 meses la gente necesita vivir. No solo, en realidad no solo tarda 6, luego ahora mismo renta mínima es tu derecho, es un grupo que está intentando dentro de la ley que existe denunciar las irregularidades que la propia ley, que ya está mal hecha, está haciendo, porque es que no solo ocurre esto, es que encima cuando ya entras en el tema de las rentas mínimas se te ponen los pelos como escarpias. O sea, a uno le preguntan, ¿y usted de qué apellido? Después de los 6 meses de espera te mandan una carta porque se han pasado el plazo de los 3 y no pueden y tienen que justificarlo. Entonces te mandan una carta y te dicen, ¿y usted de qué ha vivido en estos 6 meses? ¿Cómo ha pagado la luz y la casa? Y lo tienes que decir. Entonces, cuando tú resulta que dices, mire usted, es que yo lo he pagado porque me lo han prestado. Como sea un familiar, te quedas sin renta mínima, porque tiene obligación de alimentos y te lo ha ido prestando todos los meses. Bueno, cuestiones como estas y más. El tema de los empadronamientos ahí es salvaje, porque uno tiene que estar empadronado para poder solicitarla. Imaginaros todas estas personas que están en una situación de precariedad, en habitaciones o en casas ocupadas o en albergues, o de una manera, es una locura, porque conozco además un caso muy reciente que ha sido sangrante. Durante un tiempo a los trabajadores sociales les permitían hacer informes en los que explicaban las circunstancias de esas personas y podían sustituir la falta del empadronamiento si había un informe hecho, ¿no? Bueno, pues conozco, recientemente eso está empezando a tampoco ser posible. Los informes se hacen y siguen pidiendo que el empadronamiento, como no coincide con tu dirección real, y que tienes que justificarlo. Con lo cual, si ya de por sí estas prestaciones son precarias y son insuficientes, además están cada vez estrangulando más los requisitos que hacen que la gente que más lo necesita se quede fuera. Con lo cual, nuestra campaña es una, pero RMI es tu derecho, está haciendo también la recogida de todos esos incumplimientos para tener diálogo con la administración en relación a esto. Las prestaciones por hijo a cargo. Es que tú me has preguntado cuáles eran. Las prestaciones por hijo a cargo las da la Seguridad Social. Y también el Comité de Económico de Derechos Sociales han dicho que son insuficientes. La prestación por hijo a cargo, ¿sabéis en cuánto está? 24 euros al mes por niño. Y la dan cada 6 meses. Y los criterios para solicitarla no son ni siquiera el umbral de la pobreza. Está por debajo del umbral de la pobreza el criterio para solicitarla. Económicas por cuidar de personas dependientes. Bueno, en estas hay un retraso de 2 años para que te la concedan, para tenerla en la mano. Es verdad que ahí sí se están pagando por lo menos los atrasos, pero claro, 2 años después alguien que tiene que cuidar de un dependiente y que no tiene con qué vivir, tela, ¿eh? No, pues espero que haya quedado aclarada la duda. Pues no sé si hay más palabras pedidas, si alguna persona quería aprovechar este espacio para intervenir, para preguntar algo, para dar su opinión. Preguntarte, porque creo que este verano salió por decreto el nuevo modelo para solicitar la renta mínima de inserción y se ha eliminado la opción de las personas que están en situación de ocupación. Entonces, quería saber si sabéis si eso se ha recurrido, si ha habido alguna modificación, si se ha sufrido de alguna manera. Y luego también respecto a la campaña que estáis haciendo, si tenéis algún límite temporal, si vais a recoger estas reclamaciones en un tiempo determinado. Y luego imagino que todas esas
cuanto a la primera pregunta, justamente el grupo de RMI Es tu Derecho reclamó a la Comunidad de Madrid y han tenido reuniones con ellos. Y lo que la Comunidad de Madrid les ha dicho, por esta presión que ha habido, no lo olvidéis, los derechos no se tienen, se tienen que defender todos los días. Por esta presión lo que han dicho es que no, no, por favor, que cómo van a quitárselo a esas personas, que no, no, que con que lo, con que marquen la casilla de albergues, no sé qué y otros, que con eso vale. Ahí entran todos, habitaciones, personas que están en situación de ocupación. Nos tememos que lo de la solicitud ha sido el primer movimiento a ver qué pasaba. Pero ya se oye, y de hecho lo han dicho ellos mismos en los medios de comunicación, que la renta mínima de Madrid va a cambiar. Entonces ya veremos hacia dónde. Pero hay que estar de encima de ello, porque eso no va a cambiar a mejor, ya lo digo yo. Y luego la otra pregunta, que era sobre... sobre el tiempo y las reclamaciones. A ver, las reclamaciones son personales, nosotros no las tramitamos, las tramita la persona. Entonces, el procedimiento de reclamación es el siguiente. Miráis en los documentos, miráis cuál es vuestra prestación. Intentáis rellenarlo. Que no sabéis, que no entendéis nada, nos escribís un correo y nos ponemos en contacto y os ayudamos. Entonces, que por ejemplo aquí en Carabanchel queréis hacerlo 4 o 5 personas. Montamos un día para que lo hagáis juntas. Se lo comunicamos a todo el barrio para que todo el mundo se entere que estamos haciendo esto por si hay más gente que lo quiera hacer ahora o después. Y vamos un día al registro y lo pasamos por registro, porque lo primero que se hace es una reclamación administrativa a la comunidad o al SEPE o al ministerio. Y eso lleva un procedimiento de respuestas que hay que estar pendiente. Por ejemplo, en la mayoría de las reclamaciones administrativas hay que esperar 3 meses. Si la administración no te contesta, supuestamente te está diciendo que no a lo que pides. Pero como tú tienes derecho a que te contesten, tú tienes que hacer una segunda de reclamación y le tienes que decir, usted me ha dicho que no, dígame los motivos. Y ahí están obligados a decirte los motivos en otro tiempo, que suelen ser otros 3 meses. Normalmente te contestan, porque ya hemos hecho reclamaciones y han contestado. Lo que han contestado hasta ahora es, reclame usted donde quiera, si es que la ley está mal hecha. Nosotros nos atenemos a la ley que tenemos. Y con esas mismas nos hemos ido al juzgado. Y ya hay algunas reclamaciones en el juzgado. Empezamos las reclamaciones en septiembre del año pasado, las primeras, y hemos ido muy a poquito, poquito. Si tenemos, y nos hemos encontrado ahora con el segundo problema, los abogados no conocen esto, y se lo tenemos que contar. Entonces, una de las cosas que queremos hacer, o que tenemos en proyecto, es para diciembre hacer una jornada muy dirigida al mundo jurídico para contarles todo esto y que esto se conozca y se sepa. Porque el problema es que la gente que no se utiliza, entonces no es fácil todo el procedimiento. Por eso es muy importante que estemos acompañados, porque al abogado se lo vamos a tener que contar. Y hay que prepararnos para podérselo contar, porque él cuando se lo contemos lo va a buscar y lo va a ver, que es así, pero lo tiene que, tenemos que darle las cosas hechas para que pueda hacerlo. Yo creo que hay que saber todo esto de las ayudas y tener conocimiento y tal, pero todos sabemos que eso es un poco un calvario a la hora de pedir ayudas, que insuficientes, muy burocráticas, etcétera. Yo creo que nos interesaría, y ahí es mi pregunta, saber qué modelo de propuesta tenemos de renta básica universal y personal. Porque claro, si no es personal depende del padre y la mujer depende del marido. Entonces, para que sea universal y garantizada y derecho además, pues debe de ser eso, universal y personal. Entonces tendríamos que ver, porque
es verdad que se ha abierto un poco el melón de esa discusión, yo creo que en toda Europa, y eso viene a reclamar un derecho que no depende de que el patrón te diga si te doy paro, no te doy paro, te doy un salario mínimo o un salario peor, sino que tú tengas una renta y seas el que decide qué trabajo quiere y qué condiciones lo quiere. Porque si no tienes nada, claro, al final vas a echar mano de cualquier trabajo, por muy malo que sea, porque no tienes nada. Y así todo. Y la mujer se tendrá que aguantar con el marido, aunque sea un fulano de tal, porque si no, no tiene la renta básica esa que dan por la familia. Y etcétera, etcétera. Y el hijo tendrá que aguantar al padre o a la madre hasta no sé qué edad, porque si no, no tiene renta. Por lo tanto, habría que discutir de algo que sea universal, que también podamos defenderlo en todos los movimientos sociales y a nivel europeo, pero que no sea a título de que una comunidad me lo da, la otra no, de que un ayuntamiento me da una ayuda, otro no, sino que realmente sea un derecho universal y estatal. Bueno, eso yo creo que... Nosotros vamos a hacer dos cosas: la reclamación de lo que ya existe y que se tiene que cumplir, y la reivindicación de una renta individual, incondicional, universal y suficiente. Por eso empezamos a reclamar lo que existe desde la suficiencia, porque estamos oyendo algunas rentas por ahí, básicas, que llaman básicas, que se les ha olvidado lo de suficiente y lo de universal, las dos cosas. Porque cuando hablamos de universal, en Marea Básica al menos, nos referimos al universo de la humanidad, no a nuestro país, a nuestro pueblo, no, a un derecho universal. Entonces, vamos a hacer una serie de movilizaciones desde Marea Básica durante nuestro horizonte de aquí a marzo, y en marzo además hemos contactado con la gente de las marchas para que haya una marcha grande en la que la reivindicación primera sea la renta básica universal, tal cual acabamos de definirla, con los cuatro, miento, me he quedado a coja, con esas cuatro y una más. La una más es: y sin pérdida de los derechos universales de educación, sanidad. Educación, sanidad, que se me olvida uno. Vivienda. Vivienda, quiero decir, sin los derechos básicos que tiene que existir también, porque hay quien está planteando esa renta básica a costa de que tú te pagues todo eso. Y eso tampoco es lo que defendemos. ¿Vale? Entonces, durante todos estos meses lo que queremos es justamente explicar qué defendemos y salirlo a defender. Y quedaros con la fecha, porque durante este tiempo vamos a ir convocando para salir a la calle a reivindicar esto. Pero mientras, no podemos dejar de denunciar lo que tendría que estar ya, porque eso es una emergencia de ya. Ya digo, poner en valor lo que han trasladado los compañeros y las compañeras de Marea Básica, sí plantear a la Asamblea, que yo creo que tenemos en esas movilizaciones, en todo lo posible, de tratar de aportar, de tratar de colaborar con las iniciativas que planteen desde Marea Básica. Me parece que es clave que ninguna persona se quede desamparada, se quede en la calle, ninguna persona no tenga garantizados sus servicios en este, y sus derechos, en este caso sus derechos también, derechos sociales. Entonces sí plantear a la Asamblea como un consenso, participar en estas movilizaciones, poner nuestro granito de arena para que se desarrollen y para que vayan a más. No sé si hay alguien... Vale, estupendo, muchísimas gracias. Pues nada, sí, la compañera, no sé si es sobre este tema o sobre otro, pero con completa libertad, para eso está el micro. Yo quiero darle la gracia a Quique, excelente charla, y a los compañeros de Marea Básica, que han hecho una labor hoy estupenda, porque bueno, yo mientras corro voy, pero voy escuchando, no veo mucho, pero me interesa más escuchar. Así que a mis compañeros, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros y con los chicos de Marea Blanca. Y otra cosita,
aparte de todo esto, yo hay un compañero o unos compañeros de asamblea de Carabanché que no tengo cómo darle la gracia. Porque José Ramón, mi niño y yo hemos pasado una situación un poco difícil y han estado ahí conmigo al pie del cañón y no me han dejado sola en ningún momento. Así que Jorge, los chicos de Mac, todos, es que de verdad que yo no tengo cómo agradecerlo, me va a faltar vida para agradecerle lo bien que se han portado conmigo y con mi hijo, porque en cuanto a derecho, es increíble la manera en que se han portado y me han ayudado bastante y no me han dejado sola. Así que sí que creo en los derechos y en que tenemos derechos y tenemos que seguir luchando por nuestros derechos.